Saludos, terrícolas. Mi nombre es Capitán KS. He venido a su planeta en una misión especial. Verán, en mi planeta solo quedan unos pocos habitantes debido a los devastadores efectos de algo conocido como calentamiento global. Es por eso que ahora debo encontrar un planeta nuevo para mi especie. Después de años y años luz, detecté en la Tierra señales de oxígeno y agua y otras diversas formas de vida. Ah, desafortunadamente. Para mi sorpresa, la Tierra estaba más que poblada. Su planeta está sufriendo de un calentamiento por tanta contaminación. Tal vez sería buena idea ir buscando un nuevo planeta para vivir. A lo mejor, hasta podríamos ser especies en convivencia. Para reorientar mi búsqueda de un planeta habitable, concerté una cita con expertos astrónomos. Qué bueno que ustedes también se preocupan por la investigación en astronomía. La astrobiología busca vida en otros mundos. Una de las cosas más importantes de la astrobiología es que nos permite conocer nuestro planeta en función de un universo en donde podría haber otros mundos habitables como él. La diferencia entre un planeta habitable y un planeta no habitable es que un planeta habitable tiene todas las condiciones para que la vida surja. Entonces nosotros primero queremos entender muy bien cómo funciona este pequeño planetita para ver si podría haber otros mundos. La astronomía resulta muy importante porque los lugares donde surge la vida son los planetas. Y la astronomía nos dice dónde se forman los planetas, cómo se forman, cuántos podrían formarse alrededor de una estrella. Pero una de las preguntas más comunes es, bueno, ¿y si encontramos otro mundo, nos vamos a ir para allá? ¡Exacto! Ojalá ustedes pudieran acompañarme en este viaje. Siguiendo con mi investigación sobre astrobiología, me encontré con un grupo de pequeños astrónomos aficionados. Estas son algunas de sus investigaciones sobre otros mundos. En el planeta hay muchas razas de aliens. Y hay muchas cosas raras en el planeta. Hay pulpos con 6 orejas y plantas carnívoras que vuelan, que está aquí. En mi planeta hay bosques, lugares boscosos, desiertos, playas, ríos, lagos y changos. Fantasmas. Porque hace muchos años había extraterrestres, pero como llovió mucho, se inundó todo el planeta y se ahogaron. Hay un pulpo que se ve que es malo, pero es amigable. Aquí en Mercurio hay puros marcianos amigables, ninguno hace daño. Aquí los marcianos quieren hacer amistad con los humanos, pero todos piensan que ellos son malos. Pues porque aquí en la Tierra todos piensan que los marcianos llegan a invadir a la Tierra, pero no. Que casi en todos haya extraterrestres, solo en Saturno, en Plutón. Estaban muy sorprendidos. Parece que nunca habían visto a un extraterrestre. La
La mayor parte de la biomasa, es decir, de los, si nosotros pesáramos, ¿no?, a todos los organismos vivos, la mayor parte de ese peso lo tendrían los organismos que son unicelulares, microorganismos. Cuando la Tierra se inició como planeta, era un planeta con dióxido de carbono y nitrógeno. Surgieron los primeros organismos vivos que respiraban dióxido de carbono y eventualmente algunos de ellos desarrollaron lo que se llama la fotosíntesis oxigénica, es decir, ellos reciben energía del sol, la transforman en energía química, producen su comida y desechan oxígeno. Ese desecho, el oxígeno, se fue acumulando en la atmósfera y llegó un momento en que se acumuló tanto que generó esta nueva atmósfera que nosotros hoy conocemos, que tiene el 21% de oxígeno. Este cambio lo produjeron unos seres microscópicos que se llaman cianobacterias. Nadie más, no fue el hombre, no fue nadie más. Fueron seres microscópicos. Hasta el día de hoy no hemos encontrado ninguna señal de vida inteligente en otros mundos, pero esperamos que sea mucho más fácil y más probable que encontremos mundos habitables en donde hay compuestos en la atmósfera, pero son compuestos que solo la vida puede producir y que nos indicarían que en ese planeta hay organismos vivos que bien pueden ser unicelulares, pero que sería nuestro primer ejemplo de otro mundo habitado. A mí me gustaría vivir en el planeta, Tierra, en donde estoy. En Saturno, porque me gustan mucho sus anillos. En Marte. En Saturno. En la Tierra. En Saturno. Neptuno. Júpiter. Antes de llegar a la Tierra, me detuve a esquiar en el polo norte marciano. También floté en las espesas y corrosivas nubes de Venus. Y aprecié la magnitud del Sol desde las planicies de Mercurio. ¡Tan desolados! Esos planetas me parecieron muy habitables desde mi nave. Fue una lástima no soportar sus climas extremosos. Hubiera sido bueno fundar nuevos hogares en esos sitios. Habitable no necesariamente es un planeta habitado, pero en principio es un lugar que nosotros consideramos que tiene las condiciones para que surja la vida. Si hacemos un recorrido por el sistema solar, vamos a encontrar dos tipos de planetas, unos que son chiquitos, rocosos, y otros que son muy grandes, que tienen una gran cantidad de gas a su alrededor. Los que consideramos más probables de ser habitables son los que son chiquitos y rocosos, porque los otros, por la cantidad de gas que tienen, es complicado que la materia se organice para formar seres vivos. Necesitamos un planeta a la distancia adecuada de su estrella y después necesitamos que tenga una atmósfera. El agua, entonces, dadas esas dos condiciones, va a estar en estado líquido y nos va a permitir concentrar compuestos para poder originar la vida y después va a permitir la movilidad de los compuestos para que los organismos pues, se alimenten y tengan, puedan hacer todas sus funciones. Entonces, en principio necesitamos agua líquida, el lugar adecuado y una atmósfera. A mí me gustaría que hubiera plantas, animales que se puedan comer, aire y muchos árboles y también agua. Muchas hadas, así, cosas de la fantasía. El agua y el sistema. Que hubiera plazas, juegos y que hubiera playas. Videojuego y aire. Los astrónomos humanos han descubierto más de 200 planetas en el universo. El problema es que no todos son habitables. Unos son muy grandes, otros muy pequeños,
Algunos no tienen atmósfera ni agua líquida. Seguramente ustedes han querido viajar a ellos para conocerlos, al menos desde una nave. Bueno, no, no nos vamos a ir para allá porque las distancias estelares son tan grandes que es muy difícil que la civilización salga de aquí y se vaya. Por otro lado, cuando decimos nos vamos a ir, bueno, ¿quiénes nos vamos a ir? Entonces es muy importante entender que si vamos a conservar este planeta, lo vamos a conservar para nosotros. Bueno, para empezar, si estuvieran en un coche, por ejemplo, y tiran basura en el coche en vez de tirarla, que se lleven antes una bolsita y la vayan poniendo ahí. Y entonces cuando lleguen a su casa, la tiren a la basura. Que no desperdicien agua, que no dejen la basura en las carreteras, que no tiren basura y que apaguen las fogatas si van a un paseo. Los humanos podemos envenenar este planeta y va a haber microbios que se coman ese veneno. Cuando nosotros decimos, es que la vida se está acabando, es creer que la vida, pues nada más somos los humanos y las vacas que nos comemos. No, nosotros solamente podemos vivir en esta superficie bajo ciertas limitaciones y nuestra economía, es decir, las plantas que sembramos, los animales que criamos para nuestra alimentación, las fábricas que generamos, etcétera. Toda esa economía depende también de un rango así, mínimo, de condiciones. Y esas condiciones las vamos a terminar y vamos a convertir este planeta en un planeta deshabitado de vida inteligente. Si en mi planeta hubiéramos pensado en esto antes, tal vez yo no hubiera tenido que viajar por todo este tiempo. Pero es mi deber continuar la búsqueda de un planeta habitable para mi especie. Hay tantos planetas por descubrir. Algunos habitables, otros no. Algunos habitados, otros quién sabe. Ojalá en ellos existan seres que también investiguen sobre otros mundos para conocernos y poder saber más de nuestro universo. Están sacando a mí.